de comunidad biker. Aquí estamos montados en la bicicleta de montaña, haciendo una ruta pleno invierno, un sol maravilloso, pero hace mucho viento, mucho viento. No sé si se apreciará, que ahora mismo vamos con un 1% de desnivel, pero parece que vamos con el 10, porque el aire nos va frenando. Menos mal que no llevan cala, tío. Que no del aire, ¿eh? Alguien, ha sido alguien, ha sido alguien, ¿no? Una mano. No estaba el euro todavía. Qué chulo. La verdad es que aquí está pegando fuerte hoy, pero fuerte, fuerte. Yo no recuerdo una ruta con tanto viento.
seguimos luchando contra el viento. Kilómetros y he visto otro fósil. Tenemos a Gonzalo, aunque hace viento, pero aquí estamos un poquillo más protegidos y vamos a almorzar. Y nos queda por aquí una subida y luego una bajada muy chula, pero seguramente la volvemos porque hay parte de movimiento y es peligroso, así que posiblemente demos la vuelta por aquí, que ya está bien por hoy. Mirad cómo sopla, y aquí sopla poco. Amigos de Comunidad Biker, vamos despidiendo la Sierra del Mallés, la Muela del Mallés. Acortamos un poco la ruta porque ya veis aquí cómo está la cosa. Muy peligrosa hoy. Esto lo vamos a dejar para otro día. Nos ha quedado ahí una parte muy bonita, pero bueno, ya la haremos. Hoy hay que llevar cuidado. Susto y casi se la lleva el viento. Y aquí os quería enseñar, ya que estamos, mirad qué bonito. Fósiles, toda esta montaña está llena de fósiles. Al revés, por aquí hemos subido antes. Y ahora estamos bajando. Ahora hace un poquillo menos de viento aquí, pero va toda la mañana igual. Una zona sin viento y luego mucho viento. Luchando contra el viento. Estamos llegando a la zona donde la comunitaria Patricia ha tenido la cruda realidad.
hemos llegado. Hemos acabado la ruta. Y aquí tenemos a la protagonista de la cruda realidad, el ciclista de montaña que se lo lleva el viento, que nos va a contar, ahora que aquí no hay viento, a ver si se escucha, ¿cómo ha sido? Pues no me he caído, me ha tirado el viento, yo no me he caído, porque yo he puesto el pie, ¿vale? He puesto el pie y ha habido una avalancha así de viento muy fuerte, me he levantado la bicicleta así para atrás y me he visto en el suelo con la bicicleta encima, que no sabía qué ha pasado. O sea, yo digo, no es el viento, ha sido un set de no, que no está de este planeta y va con la bicicleta de la tira para arriba. He hecho así una mano invisible. Yo tengo que decir que yo he visto, porque a mí yo iba delante de ella, iba delante, el viento me ha tirado hacia el lado, me he dado la vuelta completamente y cuando me estaba dando la vuelta he visto a la comunitaria Patricia con las piernas para arriba. Digo, madre mía. Sí, pero que la he visto, la he visto. Totalmente, pero sé que. Pero es que además, yo no sé, este pantalón la badana es muy ancha. Se me ha quedado enganchada aquí en el sillín y no había manera de sacarme la bicicleta ni para adelante ni para atrás. Y Antonio, así, que lo tenía delante, el pobre no podía ni moverse de la racha de viento, porque no podía ni cogerte siquiera. Y me he visto pues así, pues tiraba así boca arriba con la bicicleta encima y nada, y me dio la concusión del culo. Es lo único que me ha pasado, pero nada. La concusión del culo porque se me ha quedado aquí enganchado, aquí. Afortunadamente no se ha caído por ningún barranco ni nada de eso. No, menos mal. Pero había ahí un socavón así muy eso, pero que no metí el pie en el socavón. Ha sido el viento que me ha arrastrado. Increíble. Pues nada, amigos, hemos conseguido luchar contra la gandulería esa que da cuando hace mal día. Uf. Porque hoy ha hecho mal día. Muchísimo. Pero hemos batido. Yo creo que nunca he salido con tanto viento. Yo sí, a mí en Jumilla en el castillo digo. Ah, bueno, ese día, pero ya está. La verdad es que no es que fuera el castillo. Yo alguna ruta he tenido, pero tanto viento no sé, pero alguna no. Es más, hemos cortado la ruta porque veíamos peligro en nuestras vidas. Pero hemos conseguido luchar y ganar. Eso sí. Y ganarle la batalla al viento, a la gandulería. Al viento y a la gandulería. Pero sobre todo a la gandulería. Porque yo me asomo a la ventana y se viento y digo. Pero bueno. Nos vemos en la próxima, amigos. Adiós, amigos de Cuida Biker.